Molt bona tarda. Benvolgut pregoner, senyor Javier Pérez Andújar, conseller Santibila, tinents d'alcaldia, regidors i regidores de l'Ajuntament de Barcelona i en general autoritats, amics i amigues, veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona, sigueu molt benvinguts i benvingudes en aquest saló decent i en aquest pregó on primer em deixareu que es doni especialment la benvinguda a tots aquells que suposo que sou la majoria, heu vingut a peu, en bicicleta, en metro o en autobús, en el Dia Internacional Sense Cotxes, que hem celebrat a Barcelona amb molt d'èxit i ens hem de felicitar com a ciutat perquè gràcies a la col·laboració de tothom s'han produït menys eh, de 125.000 desplaçaments amb cotxe que es fan habitualment a la ciutat s'han deixat de fer. I per tant, ens hem demostrat que com a ciutat, si ens ho plantegem, podem disminuir la presència del cotxe, cosa que és essencial per disminuir la contaminació i per tenir una ciutat més saludable, més amable i en definitiva més humana, que és el que volem pels nostres veïns i veïnes i especialment pels més petits i pels més grans. Avui estem de festa major i estem en el pregó, que és l'acte institucional que dona el tret de sortida a les festes de la Mercè, on homenatgem a la patrona de la nostra ciutat. Abans de començar, com que parlem d'homenatjar, deixeu-me que recordi algú, algú que avui no ens acompanya i que ens sap molt de greu perquè trobem a faltar, a un periodista i a algú que havia fet les cròniques habitualment d'aquest acte i que segur que li encantaria avui estar present en aquest pregó, Lluís Sierra, un periodista Lluís Sierra, que ens ha deixat fa poc, que els seus companys, companys de professió enyoren especialment, que aquest Ajuntament també enyora, un periodista amb majúscules i un periodista que estimava moltíssim aquesta ciutat i, per tant, aquesta ciutat el recorda i el recordarà amb moltíssim afecte. Però ara estem aquí, de festa major, i durant aquests dies la ciutat s'engalana per acomiadar l'estiu i per omplir de vida, de ball i d'alegria els vespres, les nits de l'inici de la tardor. Aquest és un moment màgic, una festa major, on Barcelona dona el millor de si mateixa per al gaudi de petits i de grans. Vull saludar molt especialment el nostre pregoner, en Javier Pérez Andújar, que va acceptar de seguida, i li agraeixo moltíssim, el difícil repte, perquè és difícil, el repte de ser pregoner de la ciutat de Barcelona. En Javier és escriptor i periodista, conegut de tothom, entre moltes altres coses, guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona, que, que fa poc l'anterior alcalde Xavier Trias, que també ens acompanya, li va entregar. Però també, a part de guardons, a part d'escriptor àmpliament reconegut, avui el reconeixem aquí com a delegat de la Internacional dels Blocs en aquest Saló de Cent. Les seves novel·les han sabut apropar-nos les veus i les experiències viscudes als barris més populars. De forma especial, aquells que s'ubiquen a la zona del Besòs, la ciutat real, la ciutat metropolitana, que avui també ens acompanya l'alcaldessa de Badalona, l'alcalde de Sant Adrià, i estem molt contents que estiguin aquí amb nosaltres. Doncs d'aquesta ciutat viscuda, d'aquesta ciutat real, que és la metropolitana, que composem diversos municipis germans, i que està eh, i, que, i, que, i que està molt viscuda, perquè és una de les zones més poblades de Catalunya, la zona del Besòs, i que ell porta la sang perquè hi ha nascut i perquè hi ha crescut. I una zona la del Besòs, que ho hem dit en altres ocasions, que aquest ajuntament vol tenir molt present perquè durant massa temps ha estat massa oblidada o poc present en els, en els relats oficials. Però el Javier Pérez Andújar no només ha estat un grandíssim cronista i narrador de les ciutats invisibles, dels barris invisibles, dels veïns i veïnes invisibles, com per exemple els protagonistes, els milers de protagonistes de les diferents onades migratòries que ha viscut i que viu la nostra ciutat. Seria injust o seria imprecís dir que el Javier només ha estat cronista d'aquesta Barcelona més invisible, més popular, o considerar-lo no, un, un escriptor de la perifèria o, o de l'underground. El Javier en realitat ha narrat, narrat tota Barcelona, i en especial la Barcelona més important, la que ell mateix anomena com la ciutat democràtica, la construïda i conquerida per la seva gent. El Javier ens recorda, molt sovint en els seus llibres i de manera magnífica, ens recorda com cada plaça, cada carrer, cada bus de barri, cada equipament no són mai mèrits atribuïbles a cap partit polític, a cap govern municipal, sinó que pràcticament sempre són el fruit de la feina enorme i sovint anònima de veïns i veïnes generoses, valentes i compromeses que estimen els seus barris. Disposar, per tant, d'un pregoner com Pérez Andújar no és només un honor per la ciutat de Barcelona, sinó que també és un acte de reconeixement i de justícia als veïns i les veïnes, a la vida plural i diversa que batega en tots i cada un dels barris d'aquesta ciutat. I, per tant, Javier, sigues molt benvingut al Saló de Cent, que és la casa de tots els barcelonins i barcelonines. Abans... Abans de donar-li la paraula a Javier, només unes paraules més per donar també especialment la benvinguda al cònsol de França i a diferents representats de la ciutat de París, que com sabeu és la ciutat convidada de les festes d'enguany. Estem molt contents que París acceptés la nostra invitació. París és una ciutat que té històricament Eh, llargs, profuns, estrets vincles no, amb, amb la ciutat de Barcelona, de molt lluny, però que especialment es va donar l'ocasió que que estava present a la ciutat de París i estava amb la seva alcaldessa poc temps després dels terribles atemptats que van haver de patir aquest any. I per tant, li vaig, vaig convidar a l'alcaldessa Nidalgo, que demà ens honorarà també aquí amb la seva presència i estarà present a les, a les festes, li vaig proposar que precisament per reivindicar la vida, la democràcia, res millor que la cultura i la festa popular en els carrers, en l'espai públic, que és l'espai més democràtic de tots. I per això eh, París, que sempre ha estat per nosaltres, no? per Barcelona, per Catalunya, ha estat un mirall, un lloc pioner d'innovació. Innova, de llibertat també durant dècades negres de la dictadura, de refugi també per molts dels nostres avis i àvies que van haver de fugir i trobaven a París refugi, refugi que avui moltes altres persones busquen a casa nostra. Doncs aquesta ciutat que ha estat mirall, referent, refugi, volem que avui més que mai sigui germana, aliada i còmplice dels molts reptes conjunts que tenim. Chers amis parisiens, nous sommes très heureux que vous avez accepté de participer a la fête de tous les citoyens de Barcelona. I volem reformar els vincles entre amb dues ciutats i fer-ho a través de la festa i la cultura que són per nosaltres la millor expressió de la democràcia i d'afirmació de la vida. Dos valors imprescindibles si volem realment construir ciutats més justes i més felices. Aquest any hem treballat conjuntament amb dues ciutats per oferir-vos un gran programa artístic que ens portarà un tas del millor talent i la creativitat de la ciutat de París. Però darrere d'unes festes d'aquestes dimensions, deixeu-me també dir, com a alcaldessa de la ciutat, que si hi ha un programa excepcional, que si hi ha tantes activitats a tants barris de la ciutat, és perquè hi ha moltíssima feina de molta gent, una feina invisible, de gent massa sovint invisible, i per això vull agrair molt especialment el treball i l'esforç que fan milers de treballadors i treballadores municipals de l'Institut de Cultura de Barcelona, que han treballat duríssim per tenir unes festes meravelloses a punt, els agents de la Guàrdia Urbana, els serveis de la neteja, del transport, els voluntaris i voluntàries, i a totes les persones, agrupacions artístiques i entitats que feu possible que la Mercè sigui la festa de tota Barcelona moltíssimes gràcies. I com cada Mercè, tornarem a tenir activitats esportives, mostres de cultura popular, de gegants, de bestiari, castellers, festivals, actuacions de música, dansa, circ, cinema, teatre, amb artistes locals, emergents, veterans, de renom internacional i de tota mena. La novetat d'aquest any és que també hem volgut apropar la Mercè als barris, que no només el centre fos l'escenari de la Mercè, sinó que la Mercè fos efectivament de tota Barcelona, i que per tant fos una mica més descentralitzada, i us convido especialment a que us apropeu als escenaris que hi haurà en un munt d'activitats en el Parc de la Trinitat o a la Fabra i Coats de Sant Andreu. I amb aquest esperit de barri, de gent, de llibertat, d'espai públic, de festa major, res millor que escoltar a qui hem vingut a escoltar, que és el nostre pregoner Javier Pérez Andújar. Moltes gràcies. Muchas Mercedes, alcaldesa. Buenas tardes, bonsoir, buenas tardes y felices fiestas de la Merced a todas las autoridades, a toda la gente sin autoridad y a todos los desautorizados en general. Y felices fiestas de la Merced a Barcelona, que este pasado diciembre ha sido nombrada por la UNESCO Ciudad de la Literatura. Y por tanto, Felices fiestas de la merced a las mujeres y a los hombres que se rascan el bolsillo y por eso leen libros de bolsillo y que todavía leen periódicos de papel y revistas con grapas, cuentos de hadas, enciclopedias ilustradas, cómics de superhéroes y novelas gráficas, cartas de los bancos, fanzines, flyers de antros clandestinos, folletos y prospectos, fascículos coleccionables, panfletos redentores... Opúsculos eruditos y mamotretos de amigos, esos son los peores. Que escriben por encargo o sin que nadie se lo pida, que publican lo que escriben o, se, o que se lo guardan para sí mismos, que luchan por publicar y sienten que es una encerrona que no tiene salida, que traducen inmersos en el ritmo del teclado, que corrigen con las yemas de los dedos manchadas de tinta, que maquetan como los gatos con un ratón en la mano que editan en las mesas de los restaurantes y cuando eligen a la carta se refieren a la carta de despido, que van a la oficina del agente literario con gabardina de agente secreto, que cuando imprimen causan muy buena impresión, que encuadernan, que distribuyen y reparten en todos los sentidos, que leen en sus casas y en las bibliotecas públicas y se pasean el día de San Jordi. Que retransmiten por Twitter todas las presentaciones, que salen en las fotos de todos los premios literarios, que compran y venden libros en las librerías, en las papelerías, en ferias y mercadillos, en las estaciones de tren y en los aeropuertos, que guardan retratos de San Sampere y de Casen y que coleccionan novelitas de kiosco. Y felices fiestas de la Merced a las escritoras y escritores que tuvieron que renunciar a su identidad para poder publicar esas novelas populares, que fueron obligadas y obligados a prescindir de su nombre verdadero. Y entonces se llamaron para la literatura nacida en Barcelona Curtis Garland, Silver Kane, Frank Caudet, Peter Debry. Marcos Siderio, Clark Carrados, Ralph Barbie, Luke Arrigan, Mortimer Cody, nombres de gente de nuestra ciudad. Y felices fiestas de la Merced a las escritoras que no solo fueron obligadas a renunciar a su propio nombre, sino que además fueron condenadas a ocultar su condición de mujer, pues encima tenían que ponerse seudónimos masculinos. Eran escritoras de género en todos los sentidos. Mujeres de Barcelona que escribían novelas de ciencia ficción, como María Victoria Rudoreda, que nació en Albargadá, pero esto no importa porque cuando lo hizo era muy pequeña. María Victoria Rudoreda, que firmó sus novelas de fantasciencia, del oeste, de espionaje y de terror, empleando un montón de seudónimos, un montón de firmas, todo, excepto su propio nombre. Y felices fiestas de la Merced a las mujeres de Barcelona como Purita Campos, que estudió en La Yocha y dibujó las historietas más leídas en todo nuestro mundo. Y por eso su serie se titulaba Esther y su mundo. Felices fiestas a toda la gente de Barcelona que ha entregado lo mejor de sí misma, dando todo lo que amaba y todo lo que sabía hacer para que los kioscos rebosaran de aventuras, para que en la vida hubiese un lugar. Donde poder sentarse a leer un rato. A la gente que ha hecho tebeos y revistas de historietas, y a, los quios y a los quiosqueros y a las quiosqueras que las han colgado con pinzas de la ropa, porque la lectura se tendía en los quioscos, y por eso Italo Calvino decía que había que leer tendido. Barcelona es la ciudad de los quioscos y la ciudad de las revistas. Ahora, los pocos kioscos que han sobrevivido al cambio climático, el único cambio real que se ha producido en los últimos tiempos, van cayendo uno a uno. Ahora los kioscos de las Ramblas apenas venden revistas, ni periódicos, ni mucho menos libros. No muestran lo que dice la ciudad, sino que enseñan una imagen tronada de la ciudad dentro de un llavero o decorando un cenicero. Les llaman recuerdos pero son lo primero que se olvida en las papeleras de los hoteles. El kiosco ha sido la memoria del pueblo. El kiosco ha sido la librería del pobre. El kiosco ha tenido pegada a su chapa la autenticidad de la calle. Felices fiestas de la Merced al kiosco de Plaza Castilla con talleres, que mantuvo hasta que pudo el toldo con el logotipo del Papus frente al edificio donde estaba la revista, en su toldo verde con flecos como de alfombra voladora, había grabada una escena de esa historia bestia y sangrante de Barcelona. Aquellos dibujantes satíricos, Iba, Ja, Usero, Lavi, Oscar Jean, el equipo del Papus, haciendo humor político y neurasténico a todo trapo, y la bomba que les puso la ultraderecha y que se llevó la vida de un conserje. Dejadnos. Reír en paz. Barcelona, la ciudad de los quioscos y de los papeles pasajeros. L Esquella de la Turracha, el Benegra, Mirador, Cairo, Estar, Por Favor, Ajo Blanco, El Viejo Topo, Mientras tanto, Serrador, Fotogramas, Casablanca, La Vence, Destino, Candelarpa El Ciervo, Quimera, Archipiélago Barrabás, Vibraciones, Rock Deluxe, Ruta 66, Popular 1, Trechavens Cabailford, Matarratos, Lili, Mortadelo, Tío Vivo, Dindante, El Estel, Karma 7, Butifarra, Interview, Macoqui, Zimok, Creepy, Bampus, El Jueves, Superpop, Pulgarcito. Felices fiestas al gordito relleno, que salía en el Pulgarcito. El gordito relleno representaba al buenazo metepatas, otra manera de ser barcelonés. Y felices fiestas de la Merced a su creador, el barcelonés Josep Peñarroya, que nació en Forcail, Castellón. Peñarroya murió hace muchos años pero se le pueden dejar unas flores o unos lápices de colores en el cementerio de Andreu. Sobre la lápida tiene grabado el famoso recuadro con que firmaba sus páginas y también hay una, in, una inscripción que dice, Josep Peñarroya, Ninutaira. Felices fiestas de la Merced a los ninutairas y dibujantes a los hombres y mujeres que entintaron historietas, las colorearon y las rotularon, dejándose la vista a cambio de un sueldo miserable. Gente de Barcelona creando cultura popular. Por ejemplo, la cultura popular de Bruguera, que recorrió la ciudad y la bola del mundo entera a bordo de las furgonetas de reparto que bajaban por las laderas del coil, desde lo alto del barrio de Gracia, donde tenía su sede. La factoría bruguera, book insignia de la cultura popular barcelonesa y book insignia de la explotación del hombre por el hombre y de la lucha del creador por defender sus derechos de autor. La cultura popular en Bruguera nacía de la explotación del trabajo y de la felicidad de la lectura, como toda la cultura popular. Felices fiestas de la Merced a las guionistas y escritoras. Y a los guionistas y escritores, como por ejemplo Víctor Mora, que fue el padre del Capitán Trueno de Jabato, del Corsario de Hierro. Antifranquista, comunista, exiliado, escritor, traductor y todas esas cosas que sabe hacer la gente de Barcelona. Felices, fi felices fiestas a Escobar. Digo a Josep Escobar, que se crió en Granollers, y digo a Manolo Escobar, que se crió en las Norias de Daza, un barrio de elegido. Pero esto último no importa porque cuando lo hicieron, ambos eran muy pequeños. Hay muchas formas de ser de Barcelona y cada Escobar los a su manera. Manolo Escobar llegó sin nada del pueblo y se hizo multimillonario cantando villancicos y pasodobles. Y tiene ahora en el barrio de la Salud, en Badalona, en la misma calle donde vivió, una estatua de tamaño natural. El tamaño natural es al tamaño lo que el yogur natural al yogur. Por su, far, por su parte, Josep Escobar llegó sin nada de, de una guerra y de sus cárceles, y también se hizo millonario, pero de lectores. Dibujó, entre otros personajes, a Zipi Zape, a Petra y a Carpanta, el pobre más hambriento del mundo, y no tiene ninguna estatua, pero sí que le dedicaron una calle en Granollers. En Barcelona, Josep Escobar vivió en el barrio de San Gervasi, cerca de la parroquia de los Santos Gervasio y Protasio. Y por eso el amigo de Carpanta se llama Protasio. Sí, Pero también hubiera estado bien hubiera estado bien que Carpanta se llamara Gervasio. Felices fiestas de la Merced a la familia cebolleta. Saldrán de los tebeos de Barcelona un montón de palabras que todo el mundo va a utilizar. Saldrán de Bruguera expresiones tan conocidas como contar batallitas igual que el abuelo cebolleta, que es lo que hacía ese personaje de Vázquez. Manuel Vázquez, que como su propio nombre indica, nació en Madrid. Pero esto no importa porque cuando lo hizo era muy pequeño. Si en el Gran Vázquez nos hubiéramos perdido en Barcelona a ser legendarios en la parte canalla de los Tveos. Bueno, luego vinieron los del Víbora. Nadie como ellos dibujó y contó la dureza de la Barcelona de los años 80. Al final acabaron haciendo de cartelistas por toda la ciudad. Ojo que he dicho de cartelistas, no de carteristas. Me refiero a que acabaron dibujando los carteles de las fiestas de la Merced. El cartelismo es uno de los más bellos oficios del mundo. Felices fiestas a la palabra te veo en persona, que nació en un taller litográfico de la calle de Enrique Granados. El año que viene se cumplirá el primer, el primer centenario de este gran acontecimiento. Y por supuesto. Feliz Marseille para la señora Rosa Segura, vecina del Guinardó, que fue secretaria de redacción de la revista Teveo y que con mucho esfuerzo se autoeditó un libro con sus recuerdos, la memoria de aquellos dibujantes, de sus lectores y de los suscriptores que llamaban a la redacción. Después, una pequeña editorial de aquí se lo rescató y lo publicó con más medios y mayor distribución. Así es la gente de Barcelona. Sedienta. Felices fiestas de la Merced a José Cabrero Arnal, el dibujante que creó Pif, el perro más popular del cómic francés. José Cabrero Arnal nació en Huesca y de joven fue también vecino del Guinardó, hasta que estalló la guerra. Entonces defendió a la república, pero perdió. Tuvo que huir y se convirtió en un refugiado. Luego lo encerraron en el campo de exterminio de Mauthausen y allí sobrevivió dibujando caricaturas pornográficas para sus guardianes nazis y cuando le liberaron pasó el resto de su vida en el exilio. Dibujar es algo muy serio. Felices fiestas a la familia Ulises, una familia de abuela y perro y con coche para ir de veraneo. Siempre gente de Barcelona, pero es que Barcelona está hecha de su gente. Y felices fiestas a su creador, el dibujante menorquín Marino Benellam. Y no faltaría más. Feliz merced al señor Josep María Blanco, que continuó dibujando la familia Ulises cuando se retiró Benellam y que nunca quiso firmarla por respeto a su maestro. Este año Blanco. no. Este año, Blanco, porque el año está siendo negro, este año, Blanco ha cumplido los 90 y fue galardonado con el Gran Premio del Salud al Cómic. Blanco con su bigote blanco de antiguo señor de Barcelona. Barcelona lo ha sido todo. Desierto y avenida de la luz. Avenida de la luz, el desierto empieza aquí. Rosa de fuego y llanto de pasión. La piel fría y la piel quemada. Toda Barcelona está. Metida en sus, en sus tebeos. Nos la han mostrado sus repartidores de furgoneta, como Manolón, conductor de camión, creación del dibujante Raf, otro señor de Barcelona, del barrio de Gracia, de la calle Encarnación. Los periodistas de Barcelona están en el reporter tribulete de Cifre Padre, y los señores con gafas y sombrero están en los dibujos de Cifre Hijo, y las señoras de negro en Doña Urraca de Jorge. Y los señores de negro en las aventuras de Hotel Bruisot de Picañol. Y sus guardias urbanos en las viñetas de Coil. Y sus cerrados en las viñetas de Ibáñez. Y sus bares populares en la taberna galáctica de Bea. Y los cuñados holgazanes y los solterones de mucho porte en Segura. Y las chicas modernas con tocadiscos en Nadal, que ha muerto este año. Y las pollerías y hueverías en el sentido visceral de la palabra en anarcoma de Nazario, y el mogollón de la gente en las multitudes de opiso. Gente de Barcelona buscándose la vida y metiéndose en líos, porque a la ciudad se viene a eso y no, y no a estarse quieto. Podremos estar parados, pero nunca quietos. Y si no, que se lo pregunten al inquieto, ubila: ¿A qué vino a la ciudad de los prodigios? barcelona es una ciudad escrita con la caligrafía de los sueños con las letras que salen del humo de las fábricas tallada con diamante en cada una de sus plazas sobre las que vuelan los pájaros de bangkok en cada pensión de la ciudad un sinatra derramado whisky sobre su amigo muerto felices fiestas de la merced a la barcelona con garras de astracán a los reyes olvidados en la primera memoria a los bardos en sus taifas, Barcelona inmersa para siempre en el tiempo de las cerezas, en las baladas del dulce Jim. Por todas las calles de Barcelona se ha bailado la conga que lleva el triunfo. Barcelona, ciudad de caballitos y de mamíferos. Barcelona es la ciudad de los libros, los libros reclamando su derecho eterno a la lectura en los puestos del mercado de Sant Antoni o amontonados en el suelo de los encants. Barcelona es una ciudad donde las editoriales nunca mueren, como la vieja Montaner y Simón, cuya sede acabó convertida en sede de la Fundación Tapias, igual que un rayo que no cesa. Barcelona, acantilado de la edición, contra el que van a romper generaciones de lectores oleada a oleada. Leer en Barcelona es de pobres. Los salones de lectura en las noches de Barcelona, la tele encendida, mientras los compañeros del metal afinaban su heavy metal en los barrios y los compañeros de la madera nos contemplaban desde la otra acera de Vía La Yetana. Barcelona La Yetana, país de los lacetas, con un zoo de papel infantil en el corazón del barrio chino. Felices fiestas de la Mercé a las piedras de la calle Libretería. Barcelona es una ciudad de libros desde el principio de su historia. Por eso en su antiguo casco gótico... Una calle lleva el nombre de esta pasión congénita. Y también felices fiestas a la calle del Cail, en la vieja judería, donde estuvo la imprenta de Sebastián de Curmellas, que es la que dicen que inspiró a Cervantes para escribir el encuentro de Don Quijote con el impresor barcelonés. Y felices fiestas a los sabios, al profesor Martí de Riquer, afirmando muy serio que no hay más cera que la que arde. Cervantes ardiendo en la noche de la escritura, con la frente descansando sobre su mano. El encuentro entre Don Quijote y su impresor tuvo lugar, cuenta Cervantes, cuando paseando por las calles de la ciudad, alzó los ojos Don Quijote y vio escrito sobre una puerta con letras muy grandes, Aquí se imprimen libros. Pero ¿qué explica Cervantes que se encontró el buen hidalgo manchego en dicha imprenta? Pues que... Estaban imprimiendo una edición pirata de sus andanzas. Siempre ha sido así, la piratería, los piratas. Barcelona, ciudad de piratas, asaltada desde el aire por un tropel de ondas pirata. Feliz Marsé, a Radio Pica, a una Yura, a la veo impertinente de la Verneda, a Radio Bronca, a Contrabanda. Los escritores y los locutores son gente de voz y de palabra. Barcelona, ciudad de cerca de tres millones de habitantes, que corean, ¡Vana por nosotros! citando a los clásicos polipoéticos. Felices fiestas a las voces de la calle y a los altavoces de los cines retumbando en la oscuridad, a la voz inmortal de Constantino Romero vibrándonos en el pecho, haciéndonos sentir como un Clinisbud o como un replicante en la lluvia o como un Darth Vader que va a volver en metro a su galaxia. Una voz doblada es una voz de restreno. En Barcelona hemos sido en los barrios carne de restreno. Constantino Romero, otro señor de Barcelona, que nació en Albacete, pero esto no importa porque cuando lo hizo era muy, muy pequeño. Constantino Romero nos fue, por, nos fue arrebatado por la ELA, una de las más terribles enfermedades. La llaman enfermedades raras, pero lo raro es la falta de ayudas para quienes la sufren, ¿verdad Isabel? La voz de los cines llegando desde el más allá hasta nuestras vidas de sesión continua, la sesión continua de vivir en los barrios de Barcelona, la gente de los bloques, la gente de los túneles, la gente de las plazas, la gente de los barrios construyendo el estado del bienestar con sus propias manos, porque para algo eran mano de obra, felices fiestas de la merced a todos ellos. Obreras y obreros, modestos comerciantes, maestros de escuela, mujeres y hombres convirtiendo un descampado en un ambulatorio con la fuerza de la lucha vecinal, que se enfrentaron a las excavadoras, que cortaron las calles con la misma decisión con que en verano se corta una barra de helado. Trabajadoras y trabajadores, la gente de Barcelona, que tras agotarse en las cadenas de montaje, en el rugir de las fábricas, Sacaba fuerzas de su propia pobreza para convertir la vida en democracia, no los olvidamos. Los solares, las ratas corriendo, los charcos quietos, las vías del tren, los polígonos, la política clandestina en la trastienda de alguien que tiene una ferretería, la camisa gris con el nombre de la fábrica grabado en el bolsillo, el bocadillo en la mano. Las obreras y los obreros de Barcelona, cuando alzaban el puño, levantaban el bocata. Porque uno solo es lo que es, su manera de andar, su trabajo, su bocadillo. Barcelona, ciudad de tebeos y de fábricas, ciudad de, así de distintos tipos de bocadillo. Felices fiesta a los perros callejeros de Barcelona, a la banda de los Correa, a la banda de los Cadenas, a la Barcelona sin suerte, sin derecho a la suerte a la gente encerrada en el talego de Cambrians, de Cuatracamins, de, de Badras, de La Modelo, a quienes cuando empezaron los recortes de esta puta crisis, lo primero que les recortaron fue la merienda que les daban y encima les subieron los precios del economato. La rabia de Barcelona, el rock and roll, el punk de último resorte, desechables, sentido común, frenupatics, desperdicis clinics, lo disucial. Felices fiestas de la Merced, a las chavalas y los chavales que se despellejaron vivos para que Barcelona fuese también una ciudad punk. Y ahora el punk es un reclamo para exposiciones. Y ellos viven, los que aún quedan, a la sombra de una historia, a la suya propia, de la que se les ha expulsado. Ya no les dejan ni tocar en la calle. El rock and roll de los barrios, la peña de los barrios de Barcelona escuchando a la, a la banda trapera del río a toda castaña. Los bloques verdes, las tres chimeneas, la planta asfáltica del verdum, paisajes de civilizaciones desaparecidas que nunca van a estar entre esos recuerdos de la ciudad que se venden en las ramblas, pero que no hay manera de olvidar, no olvidamos, porque sería traicionar a quienes jugaron la vida en la calle, en el trabajo, en las huelgas y la perdieron. La calle de Manuel Fernández Márquez. Que atraviesa todo el litoral de Sant Adrià de Besós frente a la fábrica donde fue asesinado por el franquismo. El Llobregat, el Besós, la Barcelona de los Ríos y la Barcelona de los Ríos, otra saga. Por mucho que ahora quieran desmantelar estos paisajes de la memoria obrera, la gente de Barcelona no se va a dejar desposeer del derecho a ser de Barcelona cada cual a su manera. Desde el más discriminado de los barrios, hasta las residencias más privilegiadas, toda la gente de Barcelona cabe en Barcelona. Felices fiestas de la Merced a la gente de Barcelona que quiere serlo, pero no la dejan, y la segregan y la hacinan en un centro de internamiento de extranjeros, y a quienes en vez de alfombra en casa, tienen manta en la calle. Toda la gente de Barcelona cabe en los barrios de Barcelona. Los barrios de Barcelona desfilando al son de la rumba catalana de Gato Pérez, que nació en Buenos Aires, pero esto no importa, porque cuando era era muy pequeño. Los barrios de Barcelona tocando las palmas y señalándose a sí mismos cuando los nombra el gato en el estribillo de su rumba de Barcelona, que dice así: Somos Rostro, Bon Pastor, Osta Franks, La Guinagüeta, Sans Carmelo, Guinardo, Poblasec, Barceloneta, Meridiana Hospitalet, Santa Adrià, Verdún Ruquetas, Vallebrón, Las Cortes, Sagrera. Horta Coil, Trinidad Bella, Camp del Arpa, Montjuïc, Borm, La Mina y Sant Andreu, el Murrot per a Yacantunis, zona, zona Franca y Poblanou, Santa Eulalia, Cascantic, Clot, El Port y La Berneda. Y Gracia, rey de tots els barris, de la festa y del sabor. No se dejó ni un barrio el gato, y si se lo dejó, está ahora mismo aquí. Así que solo me falta despedir este pregón diciendo barceloneses del mundo unidos, visca la vista mayor. Moltíssimes gràcies, Javier. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per haver-nos regalat aquest pregó a ritme de barri i a ritme de rumba en homenatge a les moltes i diverses Barcelones. Barcelona, una ciutat que només es pot viure i es pot descriure en plural, com plurals i diversos són els barris i la gent a qui cantava el Gato Pérez. Volem una Mercè viva, alegre i diversa, però també volem una mercè inclusiva on ningú, absolutament ningú, se senti discriminat pel seu origen, creença o preferència sexual. Fem de la Mercè una festa per a tothom i on hi càpiga absolutament tothom. I en concret, deixeu-me dir també que volem específicament una Mercè més compromesa que mai contra les agressions masclistes. Agrair especialment la imatge de la festa creada per Miguel Gallardo, que també ens acompanya, i la seva I agrair que de les moltes versions de la Mercè ens n'ha fet una antimasclista i poderosa perquè volem que les dones puguin gaudir lliurement dels carrers i de les places a qualsevol hora, quan els hi doni la gana, com els hi doni la gana, sense patir per la seva seguretat. Si volem una ciutat amable i justa amb les dones, absolutament tots ens hem de fer corresponsables. I ara sí, a tots els barcelonins i barcelonines, a totes les persones que ens visiten, us convido a fer vostres als carrers d'aquesta ciutat, a jugar, a ballar, a divertir-vos, a xerrar, a discrepar, a sortir al carrer i a gaudir de la mercè des del respecte i des de l'empatia amb els altres. Moltíssimes gràcies a tothom, catalans tots, barcelonins i barcelonines totes, que comenci la festa, bona festa major.